San Ignacio relata su experiencia de Manresa desde Roma, 30 años más tarde. Y nos dice que la experiencia del Cardoner fue la, la gracia más grande que tuvo en toda su vida. Pero también dice en su autobiografía, y leo textualmente, que siempre había ido creciendo en devoción, esto es, en facilidad de encontrar a Dios y ahora más que nunca en toda su vida, y que siempre y a cualquier hora que quería encontrar a Dios, lo encontraba. Es decir, eh, San Ignacio eh, se lee, se relea al final de su vida como peregrino. ¿Y qué es el peregrino? ¿O quién es el peregrino? Sino aquel que está en busca siempre de Dios trascendiéndose a sí mismo. San eh, Manresa es el comienzo de un peregrinaje que culminará 30 años más tarde en Roma. Y desde Roma lee la experiencia de Manresa. Es desde una vida completa que puede releer lo que sucedió en Manresa y considerar que aquello que estaba en el inicio creció inacabablemente hasta el final de su vida, viendo a Dios cada vez más en todas las cosas. Este fue el peregrinaje de Ignacio y esa fue su culminación. Como todos nosotros hemos de ser peregrinos de nuestra propia vida, esperando que cada vez más encontremos y hallemos a Dios en todas las cosas.